Buenos días, profesores, compañeros. Me expongo mi práctica preprofesional, la cual la realicé en la Corporación Nacional Forestal. Ya, a modo de introducción, las actividades de práctica las realicé a través del convenio con Aflo Más Valle, que es un convenio que se firmó en el año 2009, debido a que la compañía minera posee 4% de derechos de aguas en la cuenca del Río, en 4 canales de aguas superficiales y en un canal de agua subterránea. Entonces, en este sector, con una medida de compensación y de manera voluntaria en el año 96, se iniciaron actividades de reconversión de uso de suelo, lo cual finalizó en una plantación de más de 10.000 árboles en 100 hectáreas, de las cuales 20 hectáreas corresponden directamente a la compañía del bien. Es así que este convenio se firma con el objetivo de que los profesionales de CONAF pudieran potenciar el área educativa del bosque y dar a conocer a la comunidad. Bueno, la ubicación geográfica, la oficina de la Corporación Nacional Forestal se ubica en el centro de Calama y las otras actividades de terreno se realizan en el Parque Explora Lomas, que es como se le denominó este bosque. Las áreas demarcadas son los terrenos que pertenecen a la compañía. Bueno, como una descripción de la institución, CONAF es una entidad de derecho privado que depende del Ministerio de Agricultura. Tiene como principal objetivo administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector, cumpliendo los siguientes objetivos, que es contribuir al incremento y el uso sostenible de los recursos forestales, la conservación del sistema representativo de la diversidad biológica de Chile, contribuir también a la mejora de la calidad de vida de la población rural mediante acciones forestales y proteger los ecosistemas forestales de agentes dañinos, por ejemplo, incendios forestales, desertificación, manejo de cuenca hidrográfica. ¿Qué es el convenio con Aflo Más Valle? Este, como ya lo dije, es un convenio que se firmó en el año 2009 por un periodo de 4 años, el cual tiene como principal objetivo potenciar gestiones desde establecimientos ocasionales, organizaciones sociales y comunidades indígenas, con el fin de fortalecer el área educativa del bosque, ya lo conocen. Este convenio cuenta con un programa de educación ambiental que consta de visitas guiadas al parque, en donde se exponen las especies nativas que están presentes en el lugar, el río, el lugar, etc. Bueno, como balance global de la Corporación Nacional Forestal, hay que tener presente que este tipo de organización trabaja en base a presupuesto. Entonces, los ingresos y los gastos deben ser igual. Los principales ingresos son por aporte fiscal y los gastos son por gastos corrientes, gastos en personal, en sueldos y de capital en adquisición de terreno, edificios, vehículos. Bueno, dentro de las actividades que realicé en CONAF, las clasifiqué según las principales y las secundarias. Dentro de las principales estaba la realización de un listado de flora nativa del oasis de Calama con el fin de poder estudiar las especies que estaban presentes en este bosque, porque una de las tareas era realizar visitas y entonces había que darle charla a las diferentes personas que estuvieran ahí. Una valorización económica del bosque de manera de valorarlo como un recurso natural mediante un método de valorización contingente. También, la principal tarea era la realización de los sistemas de información geográfica del Bosque de Lomas Valle, de la comunidad indígena de Licantatay y el Centro de Educación y Trabajo de Jodepacho. Bueno, este sigue de la parcela, de una de las parcelas que pertenece a la compañía minera, donde se realizó principalmente para saber el área, las áreas de terreno que no estaban forestadas. Estas son las áreas de terreno que se forestaron en esa medida de compensación. Se realizó un estudio de los árboles nativos donde se realizaron parcelas experimentales de 1.000 metros cuadrados. Se le midió la altura de los árboles, el diámetro de copa y las coordenadas de ubicación. Estos son los canales que posee Lomas Valle donde se extrae el agua y están secos. Y acá está el pozo de extracción número 9, que es donde también extrae agua. Esta es otra parcela que pertenece a Lomas Valle. Aquí lo importante es que hay que destacar es que existen 4 árboles nativos, que son estos de acá. Son 4 algarrobos. A esto también se hizo un estudio del diámetro a la altura del pecho, la altura y las coordenadas de ubicación. Aquí es donde está una de las paradas de los circuitos de visita al bosque. Este es un sitio que se realizó para la comunidad indígena de Licantatay, donde se pretendía un plan de forestación de la compañía minera. Aquí se puede observar un afloramiento de agua. Aquí cerca está la planta de tratamiento de agua residual. Este sector funciona actualmente como botadero y en el futuro pretende ser un parque como un parque floral. Este es el Centro de Educación y Trabajo de Jodepacho. Aquí también se pretende hacer una forestación. Entonces
se marcaron las áreas principales para capas de río Loa y este es el terreno que se quiere forestar, el que está marcado. Bueno, las actividades complementarias fueron los listados formularios, por ejemplo, de las salidas a terreno y también de las coordenadas de ubicación de los diversos puntos que se marcaron en el levantamiento de la información, la visita al parque Explora Lomas, donde había que exponer la charla y explicar un poco lo que era el bosque, y las salidas a terreno también al vivero de Algarrobo para el segundo Guzmán, al centro ecológico de Radomiro Tomi, también visita a los dirigentes de la comunidad indígena de Alicantata y al parque Villaquí, que es un parque similar al parque Explora Lomas. Bueno, y a modo de conclusión, destaco los conocimientos adquiridos a través de la cátedra de herramienta ambiental que me sirvió para poder realizar los sistemas de información geográfico, los aprendizajes in situ y también la importancia del CONAF que tiene en la región, en la comuna de Calamantes.